Música. Está en línea de teléfono Sol Ferreira, es más conocida sobre todo en el mundo de la comunicación, en las redes sociales, como Sol Despeinada. Es médica, es docente de medicina, trabaja en medios de comunicación. ¿Cómo estás, Sol? Reinaldo 7K se te saluda en Radio con Vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. No, al contrario. Sabemos que habitualmente reflexionás sobre los temas que tienen que ver con el patriarcado, con el machismo, y queríamos sumar tu reflexión a no solo a lo que pasó en Palermo, sino también a esta discusión de ayer en torno al hilo de tuit de Gómez Alcorta y la respuesta de Patricia Bullrich. Sí. La respuesta de Patricia Bullrich no la vi igual. No lo digo porque la estoy ignorando ni nada, realmente no la vi. Si me la contás igual mejor. No, sí, pero centralmente es volver a poner todo en la grieta, ¿no? De alguna manera okay. Dice que es una justificación de las violaciones, porque dice, arranca con el mismo formato que el de Gómez Alcorta, diciendo, es tu mamá, es tu hermana, es tu vecina, a propósito, hablando de como de la chica violada, ¿no? Como claro. Llevando a que el gobierno bancaba de alguna manera la violación, pero quizás claro. No merezca el análisis, mirá lo que te digo. No, entiendo, no, igual no lo dije irónicamente, sino de que realmente no vi lo que había puesto Bullrich. Sabía que hubo un problema ayer en redes, con Gómez Alcorta, con la ministra, al respecto de lo que ella había tuiteado y demás, que no es novedad, digamos, ¿no? Que cualquier mujer, o sea, que una mujer habla sobre patriarcado o algo y recibe odio por eso, digamos, como que esa, por ahí, es medio de la misma sopa de siempre. Pero sí, pero no sabía que Bullrich le había respondido. La verdad estaba medio desactualizada. Yo te pregunto, mira, todo lo que diga Bullrich, sí, perdón. Si querés te arrancamos por acá. Sí. Yo me preguntaba si el hilo de tuit de Gómez Alcorta no debería haber usado él. Podría ser tu hermano, podría ser tu vecino, podría ser tu papá. En lugar de decir es tú, si eso no hubiese hecho que el mensaje. Si hubiese entendido, la saco a Bullrich, si hubiese entendido de manera más clara, ¿qué opinás? Yo lo entendí clarísimo, pero porque pienso que los violadores, sí, claro, tienen hermanos, tienen padres, tienen hijos, trabajan, salen, estudian en la facultad, tienen comercios, subís un taxi, manejan un taxi, ocupan bancas en el Congreso, ocupan lugares en medios. Yo creo que sí, que usar que verbalizarlo en un condicional y no en un tiempo presente, si para algunos hubiera sido de un entendimiento un poco más cariñoso, buenísimo, pero no creo que esté equivocado lo que dice. Quizás le cayó mal a la gente porque bueno, cada uno recoge su que tiene, el que le cabe el poncho, que se lo ponga, pero me parece que, no sé, la diferencia entre podría ser tu hermano, sí, podría ser tu hermano, y también yo no tengo hermanos varones, pero hay varones violadores, abusadores, de todo, que tienen hermanas, que tienen hermanos, que tienen hijos, o sea, por supuesto que son parte de la sociedad. Yo creo que ella quiso expresar eso, que no es que gente que está aislada, no es gente que viene de otro, que viene de Neptuno, viene, viola y se va y se vuelve a su planeta. Es gente que circula entre nosotros, que te los cruzas en la calle, que vas y que pasa un kiosco y el que te atiende por ahí, ayer a la noche, no sé, paró con el auto, manoseó una piba, se volvió a subir, al otro día va, abre su kiosco, labura en paz, me parece que quiso decir eso, que son personas que están completamente insertas en la sociedad, que no son loquitos. Que no forman parte de nuestra cultura, de nuestros grupos. Forman parte, de hecho, el ejemplo de los 6 chicos violadores, por lo que estuve leyendo un poco también de su historia y demás, incluso hasta militaban, iban a la universidad, hacían una vida que uno diría completamente normal, o sea, que estudiás algo, sos joven, tenés 20 y pico de años, tenés una carrera, qué sé yo, no sé, laburás, haces tu vida, tocas la guitarra, ¿no? Yo te lo cuento así, para mí es una vida normal. Sin embargo, bueno, se metieron de a 6 en un auto para turnarse a volar una piba, totalmente, con total normalidad. Yo creo que se refería a eso, pero entiendo que por ahí, de repente, nosotras se nos exige constantemente que, además de contarles lo que vivimos, tenemos que ser suaves, tenemos que ser más cariñosas, tenemos que caerles mejor en nuestro enojo. Y la verdad es que no, o sea, yo en este sentido puedo tener muchas diferencias. Con Gómez Alcorta o con el gobierno actual o lo que sea,
pero no me parece que haya sido desacertado lo que dijo. Santi Maratea, por nombrarte un influencer, hizo unas historias al respecto de esto también y dijo exactamente lo mismo. Por nombrarte, digo, otra persona que está en medio, sí, ¿no? A eso me refiero. Que tiene mucha influencia. Por nombrarte a alguien, sí, perdón. Te hago otra pregunta, vinculada a lo que pasó en Palermo. A mí me llama mucho la atención, porque estamos hablando de chicos, como vos decís, clase media, algunos con militancia o clase media baja también, hay de todo. Uno imagina algunos universitarios con cierta conciencia de la situación en relación a la mujer, a las violencias, y sin embargo, ninguno de los seis dice, cuidado, esto está mal, o trata de impedirlo, o se rescata. ¿Cómo lo lees? No, y lo leo como algo... eso normalizado, o sea, digo, cuando yo al menos me refiero a que algo está naturalizado, me refiero a que no está puesto en ningún lugar para ser cuestionado, ¿no? Digo, yo, así como digo, todos los días me levanto y sale el sol de día y de noche aparece la luna, no es algo que lo cuestiono, lo tengo naturalizado. Hay personas que realmente tienen naturalizado esto. Bueno, podemos salir con una chica, invitarla a dar una vuelta con el auto y la podemos pasar bomba todos. Lo pueden pensar así, digo, y realmente no, y pueden no cuestionarlo. Para cuestionar o para registrar, o sea, para cuestionar que eso está mal, tiene que haber un registro de, primero, de riesgo, un registro de que algo de lo que estás haciendo no está bueno, que un poco está, porque ellos dos hacen campana para que los demás no vean que había cuatro que se turnaban para violarla. Eso también refiere de que hay una plena conciencia de que está mal lo que están haciendo, pero igual lo hacen, porque no hay problema, porque pueden, porque pueden, porque lo pueden hacer y lo, o sea, yo lo siento como algo muy sencillo, pero porque hace años que trabajo con este tipo de cuestiones y para mí lo veo como algo fácil de explicar. Pero entiendo que la sociedad se despierta y está buenísimo, y celebro que se trabaje en medios, celebro que sea tu tema del día, me parece espectacular, celebro que no esté la cara de la víctima y que no sepamos el nombre de ella, porque en general viste que lo primero que aparece es la cara de la víctima o el nombre de la víctima, y me alegra que estemos hablando de ellos y no de ella, pero creo que no hay registro, o sea, que a violar se aprende, me explico lo que voy, digo, es una conducta aprendida, no es algo, viste, realmente espontáneo, que no se ocurrió, que el pene se erectó sin que ellos se den cuenta y de repente se dieron vuelta, se tropezaron y se cayeron arriba de la piba. Digo, hay toda una cuestión premeditada, hay toda una cuestión aprendida, seguramente ya practicada previamente, o sea, de hecho hay rumores de que ellos tenían algunas denuncias previas y tampoco se hizo nada al respecto, o sea, hubo un colador judicial, digo, siempre lo hay, toda la historia de la humanidad lo hubo, en el que en general no es la primera vez que lo hacen y están sueltos y siguen. Esta vez, bueno, tuvimos suerte, hay 6 violadores menos en la calle, Sol, pero sigue habiendo mucho más. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Soy Vero Castañares. Te quería preguntar, hola, bien, ¿qué tal? Vos que estás hace tanto tiempo trabajando con estos temas, ¿cómo percibís, si te parece que los varones están repensando un poco esto? Si hay cuestionamientos, si hay dudas, así como cuando, no sé, vos haces un vivo o estás en algún lugar, las mujeres participan, participamos, ¿pasa con los varones? Sí, yo creo que los varones sí están, hay un avance, un cambio, sí, para mí sí, o sea, o al menos no es, este no es el presente que yo viví cuando tenía 15 años, al menos. Uh-huh. Yo tengo 33, igual tampoco es que me voy a dar la que tengo toda la experiencia del mundo. Por ahí hablarán mujeres que tengan 60 años y nos contarán otras historias. Pero yo creo que sí, que la cosa está avanzando, sí, está avanzando. Pero bueno, avanza porque hay políticas que intentan incluirlos, pero que también necesitamos que se incomoden. O sea, es imposible hacer un feminismo que no incomode, es imposible hacer un feminismo que no le haga trending topic a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Claro, es imposible. Claro, sí. No existe un feminismo que no incomode, porque no existe, pero desde el concepto. Digo, conceptualmente el feminismo como un movimiento que surge a partir de que se violan derechos humanos de mujeres y diversidades,
y como un movimiento que alza la voz y levanta para que se respeten nuestros derechos humanos básicos, como por ejemplo, no sé, que salir con un chico y que no te viole y posteriormente te descuartice y te entierre en el fondo de tu casa, o que tengas 5 años y que no te metan en una traffic blanca y ya seas parte de una red de trata. Digo, derechos humanos básicos, ¿no? Ya a partir de eso, que un movimiento se... Sí, o cosas menores, porque eso, a lo mejor cuando uno lo extrema, no le dan la vuelta que sufren casi todas las mujeres, o que no te muestren el pito en la calle, o que no te toquen, clásico, o que no te masturben al lado tuyo en un transporte público, o que no te digan barbaridades durante 2 cuadras, no sé. Absolutamente. Creo que ahí uno entiende más, ¿no? Entiende la dimensión. Sí. Yo creo que hay una reacción en general cuando dicen, por eso decía, uy, él podría, uy, el ¿por qué a todos? ¿Por qué nos dicen a todos si no somos todos? Pero vuelvo a esto, me parece que lo que hay que entender, y podría ser, vos me decís si es así, la conclusión de lo que decís, o por lo menos la que yo tomo, es que la única posibilidad de que se entienda es justamente usando el todos. Pero claro, y el todo me incluye a mí también, y nos incluye a todos. Sí, porque las mujeres también, hay una gran cantidad de mujeres que reproducen también esto. Sí, que sí, o que no tienen registro de que han sido víctimas de esto y realmente piensan que sí, que están enfermos, o piensan, pero la chica, ¿cómo la chica accedió a subirse al auto? Como que siempre ese universo... Digamos, el feminismo sigue luchando porque obviamente hay gente de nuestro equipo jugando para el equipo contrario, digo, también en ese sentido. Por eso no existe el... O sea, si hay un feminismo que no incomoda, es marketing. O sea, si vos ves una acción feminista y no te hace ningún ruido, es marketing, es una publicidad, es negocio, algo de eso. Sol. El feminismo real es el que te incomoda. Sol, ¿cómo te va? Jorge Tartaglione. Hola, ¿cómo te va? Tengo una preguntita. Sí, ¿Qué cambios has visto para vos sustanciales en estos últimos? Yo le decía a Vero recién, ¿cuántos años hace que ha empezado todo este movimiento? 6, 7, 8 años. Perdón, ¿me puedes repetir lo último que justo claro. se cortó? Perdón, Que en los últimos 6, 7, 8 años fue que empezó todo este movimiento, toda esta concientización. ¿Qué logros vos ves que se han llevado a cabo? Sí, bueno, para empezar, obviamente, desde lo jurídico, digamos, hay muchos logros en relación a... siento que se está cortando. No. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Desde el aspecto jurídico, jurídico-legal, yo no soy experta, digo, soy médica, no me dedico a lo jurídico-legal específicamente, pero sí, desde ese lado creo que hubo avances, sobre todo leyes. En estos últimos años, la madre de todas las leyes es la Ley de Educación Sexual Integral, a partir de eso un montón de otras leyes, la Ley Micaela, bueno, obviamente la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de los 1000 días, hay un montón de leyes que de repente intentan de alguna manera poner un freno a la violación de los derechos humanos que sufrimos, incluso también de las disidencias, no solo de las mujeres cis. Con respecto a la educación, creo que la educación cambió bastante también de la mano de la educación sexual integral, que intenta respetar el cuerpo de las otras personas, respetar las diferencias, un montón de otras cuestiones. Sí creo que hay cambios también en las formas de crianza. Creo que padres y madres y tutores se están dando cuenta de que no crían igual a sus hijos varones que a sus hijas mujeres. Los cuidan de formas distintas, les advierten cosas distintas. Tengo amigas que cuando cumplieron 15 su regalo fue un gas pimienta, y sus hijos varones cumplen 18 y les regalan un auto, una moto, una pelota, les regalan ir a un telo con su novia, y a nosotras una navaja, una picana. Tengo una amiga que cuando cumplió 17 le regalaron una picana, eso fue el regalo de cumpleaños. Y eso, pues, de repente, digo, me parece que son cambios, aunque sea mínimamente de un registro, ya que estas personas, el panadero y su esposa, que se hayan metido, ¿no? En esto que estaba pasando, esta situación en la calle, en el auto, eso ya me parece un cambio también. Antes la gente realmente no se metía, hay gente todavía que no se mete en eso, porque, bueno, lo cree como algo privado, algo de, bueno, no, mejor no me meto acá, pero hay que meterse, eso yo milito que hay que meterse.
En medios también se están denunciando incluso un montón de cuestiones vinculadas a violencia de género y demás, eso también me parece importante. Lo punitivista lo podemos debatir, hay veces que está bueno, hay veces que no, pero hay veces que no queda otra, que no te queda otra que señalar con el dedo al abusador porque nadie hace nada. Pero también eso se está haciendo mucho. Yo creo que tengo diferencias con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, diferencias en cuanto al operativo, pero también entiendo que hay cuestiones de recursos materiales que no tienen, entiendo que hay recursos que tienen que ver con lo nuevo, con ser pioneras también prácticamente en América Latina y demás. Hoy voy a participar en el CCK, de un evento organizado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, aún así todo teniendo esa diferencia, pero creo que hay que construir desde ese lado también, desde la educación, desde participar, ocupar espacios. Me parece que es por ahí. Más espacios ocupados en las bancas por mujeres, no sé, para recordar algo, este país tuvo más presidentes llamados Carlos que presidentas mujeres. La ley de paridad de género, yo creo que hay cambios. Me encantaría que sean más, me encantaría que contar otra cosa, me encantaría que no tener que ir a un canal de televisión a decir que violar está mal, me parecería lo más lógico, pero bueno, en el 2021 todavía hay que hacerlo. Sol, muchísimas gracias por la charla y por el tiempo. No, por favor, ustedes por invitarme, muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Sol Ferreira, más conocida como Sol Despeinada, si ves la foto entendés por qué. Lo de despeinada, porque tiene una peluca increíble. Vos sabés que la pasó muy mal con el COVID, pero muy mal. Ah, mira, no sabía.